Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy venía a contaros todas mis reflexiones y mis impresiones sobre esta novela japonesa, Agujero, de la escritora Hiroko Oyamada. Esta es una novela de 2014 y es su segunda novela con la que además ganó el prestigioso premio Akutagawa. El premio Akutagawa es un premio que se concede en Japón para escritores noveles que hayan publicado muy poco o nada y además es para novelas que se hayan publicado en revistas literarias, que es muy común en Japón, y es un premio que tiene muchísimo éxito tanto en Japón como internacionalmente, porque de hecho muchísimas de las cosas que están traídas al español es porque han ganado este premio Akutagawa. También por eso la mayoría de las cosas son breves, porque al publicarse en revistas pues tienden a ser cosas más bien breves. Bueno, yo sigo con mi viaje por la literatura japonesa contemporánea. Si habéis visto algún otro de mis vídeos, sabréis que me gusta muchísimo la literatura japonesa y estoy intentando leer más literatura contemporánea y descubrir diferentes autores. La verdad es que en los últimos años se han traducido un montón de cosas muy interesantes y bueno, pues esta es una de las novelas que tenía muchas ganas de descubrir, porque además he oído mucho hablar de ella. Bueno, ¿y de qué va esta novela de Agujero? Lo primero que tengo que decir es que la novela está dividida en tres partes y en la primera parte tenemos a una narradora, que es una mujer joven que está casada con un chico, un hombre al que trasladan a trabajar a una oficina, a un sitio al campo. Entonces ellos tienen que mudarse a un pueblecillo que además resulta ser el mismo pueblo que es donde viven los padres del marido, es decir, sus suegros. Las otras dos historias que acompañan están contadas desde el punto de vista de un hombre. Lo cierto es que aparentemente quiero pensar, ¿no? Esto me hace pensar que debe ser del punto de vista del marido de la misma chica, pero no hay ninguna señal, no hay ninguna indicación de que en realidad se trate de la misma persona, o al menos yo a lo mejor he leído despistada y no he encontrado. En cualquier caso, no importa, porque es este cambio de visión, ¿no?, desde el punto de vista de la mujer, y luego las otras dos, que además son mucho más breves, desde el punto de vista del hombre. Bueno, ¿y qué pasa cuando ellos se mudan al campo, que además, como es el mismo pueblo donde viven sus suegros, su suegra les ofrece una casa que hay justo al lado de la suya, que tenían alquilada, pero que justo se acaba de liberar, entonces ellos pueden ir a vivir allí y además gratis, con lo cual pues ellos no consiguen rechazar esa oferta. Entonces se mudan a un pueblecillo. La mujer tiene que dejar su trabajo de la ciudad y allí en el pueblecillo pues ella intenta buscar trabajo, pero la verdad es que está un poco limitada por los medios de transporte, que los autobuses pasan cada muchas horas, no hay trenes cómodos tampoco para ir a otras poblaciones más grandes, solamente tienen un coche y el coche lo usa el marido, con lo cual ella está muchas semanas, muchos meses que pasa sola en la casa donde se han mudado a vivir, y llega un momento en que empieza a perder la noción del tiempo. De repente los días se le mezclan, las estaciones se le mezclan y está, ella se nota incluso, ¿no?, que está empezando a perder un poco la cabeza. Pero un día su suegra la llama urgentemente y le pide que por favor le haga un favor y vaya a hacer una gestión importante que tiene que resolver ese mismo día, y que si por favor ella puede ir a hacerlo porque su suegra está trabajando y no le da tiempo a hacer la gestión. Entonces ella, para llegar al sitio donde tiene que hacer la gestión, pues tiene que pasar por al lado de la orilla del río. Y allí, mientras camina distraída, ve a un animal muy extraño que además no sabe reconocer. Se le parece a algunos animales, pero no termina de ser ninguno en concreto. Entonces decide seguirlo por entre los árboles y los arbustos y, despistada, siguiendo al animalito, se cae en un agujero
que hay en la Tierra. Caí en un agujero. Mis pies aterrizaron perfectamente en una caída limpia y recta. Estupefacta, miré hacia el matorral que ahora quedaba por encima de mis ojos. La cola del animal había desaparecido por completo entre los ruidos de hierba que también se desvanecieron. Es un agujero que además ella encaja perfectamente, ¿no? Y entonces ahí está la clara alusión, que de hecho luego sale explícitamente dicho, ¿no? Que de a Alicia en el País de las Maravillas. Y a partir de allí, bueno, ella tarda un rato en salir de agujero, una señora que pasa por ahí le ayuda a salir, pero a partir de ahí las cosas para ella o su punto de vista de repente de las cosas que pasan a su alrededor cambia. Y de repente empieza a fijarse en lo que hacen los demás personajes a su alrededor y empieza a fijarse en cosas que ocurren. Incluso algunas cosas le parecen muy extrañas y duda de si realmente es que ella se ha vuelto loca o realmente es que estas cosas están pasando. Y la verdad es que esta perspectiva y esta forma de contar es muy interesante, a mí me ha resultado muy interesante. No voy a decir nada más de la historia porque a partir de ahí digamos que empieza la historia a enredarse y a desenredarse. Y lo que sí quería comentar es una cosa, un paréntesis temático, y es que uno de los personajes está etiquetado como un hikikomori. Y los hikikomori, que bueno, aquí está puesta una pequeña nota de la traductora al pie de página, pero yo curiosamente justo antes de leer el libro, sin conocer que esto salía en el libro, de casualidad investigando sobre Japón, encontré un documental que os pondré en la descripción por si os interesa, que habla de la soledad en Japón y de la sociedad japonesa frente al individuo, y una de las cosas de las que más habla es de este fenómeno del hikikomori. Y el hikikomori es una persona normalmente relativamente joven que decide aislarse de la sociedad, decide conscientemente no seguir formando parte de la sociedad. Entonces lo que ocurre normalmente es que estas personas jóvenes que a lo mejor todavía no han, que normalmente todavía no se han independizado, se encierran en su habitación en casa de sus padres. Entonces, claro, no trabajan, no hacen nada en todo el día, vamos a llamarlo productivo, ¿no? Para conseguir mantener su vida, sino que pues dependen de la bondad de sus padres, que les dan de comer, les dan un lugar donde vivir. Y es un fenómeno además en Japón que está generando mucho revuelo, porque al parecer, a pesar de ser una cosa que nadie quiere contar porque es una cosa que avergüenza a las familias, nadie quiere que se sepa que en su casa hay un hikikomori, es una cosa que está empezando a preocupar más y más, porque se ve que hay cada vez más gente que toma esta decisión de encerrarse, de literalmente dejar de participar en la sociedad. Y la verdad es que este fenómeno me ha llamado muchísimo la atención y me ha hecho pensar en varias cosas. Primero, en cómo está tratado en este libro, que la verdad es que después de haber visto el documental creo que he podido apreciar mejor alguna de las cosas que creo que intenta contar la autora. Y una de ellas es que a uno de estos personajes, al personaje que en el libro se le etiqueta como hikikomori, digamos que este es el único que está etiquetado, ¿no? Oye, tú has decidido vivir así tu vida y eres esto. Pero el resto de los personajes, la suegra, el suegro, el abuelo, digamos, el padre de la suegra, el marido, hay una vecina que aparece por ahí también y hay algún otro personaje secundario, todos a su manera viven en su propio mundo y no les importa mucho lo que pase en la sociedad. Ellos han determinado su forma y su estructura de vida y todo lo demás les importa bien poco. Y es este tema de las etiquetas, ¿no?
cómo nos gusta etiquetar y nos gusta proporcionar unas soluciones y unas definiciones sencillas cuando a lo mejor las cosas no son tan sencillas como decir esto es así y ya está, ¿no? Es ya resuelto. Y luego la otra cosa que me hizo pensar este fenómeno en general del hikikomori, de una persona que decide voluntariamente aislarse completamente de la sociedad porque es demasiado, porque no entiende las normas, porque no puede aguantar más el estrés, no puede aguantar la presión, no puede aguantar más todas las cosas que se esperan de ellos y que en el trabajo, en la familia, cuánto tienes que ganar, cómo tienes que vestir, qué horario tienes que seguir, todo eso de repente es demasiado y de alguna manera colapsa, ¿no? Por lo que he leído, hay algunas personas que con tratamiento sí que consiguen salir de este encierro y poco a poco consiguen volver de alguna manera a la sociedad. Pero en general, y por ejemplo, los que hablan y los que consiguen entrevistar más o menos en el documental, llevan muchísimos años viviendo de esta manera y no tienen ninguna intención en cambiar eso. Y bueno, volviendo un poquito más a la novela, que ya digo que tiene bastante que ver con este tema, están los otros dos relatos que están desde el punto de vista del hombre y son dos relatos muy austeros en explicaciones, voy a decir. Es decir, se cuenta un evento, una anécdota puntual de su vida, de él y de su mujer, la cuenta él en primera persona. Y a mí me dejó la sensación de no me estoy enterando de lo que está pasando. Y reflexionando después de terminar la novela, creo que esto era muy intencionado por parte de la autora. La autora quería transmitir no te voy a contar, no te voy a explicar, no te voy a aclarar, no voy a cerrar nada, sino que tú un poco, como el personaje que lo está contando, te vas a quedar al margen. No te enteras, pero te va a tener que dar igual, porque no hay nada más, ¿no? Entonces hay como mucho espacio y muchas cosas no dichas que uno o bien tiene que asumir que no va a conocer o bien pues puede rellenar, ¿no?, con sus suposiciones. En cualquier caso, es un libro que me ha hecho pensar y me ha gustado esta provocación de la autora con el lector de decir, bueno, es que estás acostumbrado a que te lo expliquen siempre todo, a que todo esté cerrado, clarito, a que haya una línea argumental, a que haya un progreso del personaje, pero no, yo no te voy a dar eso. Yo solo te voy a exponer ciertas cosas y, bueno, pues tú vas a tener que decidir, ¿no? Tú vas a tener que completar, vas a tener que quedarte con las ganas. En cualquier caso, me alegro mucho de haberme acercado a esta novela. Si os gusta la literatura japonesa y os gustan las novelas un poquito extrañas, un poquito diferentes, que te provocan un poquito de cierta manera, os la recomiendo mucho. Y me encantaría saber si vosotros habéis leído la novela, qué os pareció, vosotros qué opináis, estáis de acuerdo conmigo, contadme por favor en los comentarios. Y con esto me despido, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por acompañarme hoy y hasta la próxima. Adiós.